Bueno, vas a cantar y vas a bailar las canciones del jardín. Funciones todos los días, 15 horas, ¿dónde? Decímelo, Mona. Van a estar en el Teatro Apolo, Avenida Corrientes 1375. Un mundo para Denise, para divertirse con los chicos y vivir estas vacaciones de invierno en familia. La mejor obra, dicen, en la calle Corrientes. Así que tenemos 20 pares de entradas. Los taxistas, gente que pasa por la radio. 10 pares de entradas. 20 entradas ahora para regalar ya. De a dos cada uno. Funciones todos los días, Babis, a las 15, como dijiste me vos. Me dijeron que el espectáculo es brutal. Así que. Ahí está. No, que pasen a buscarlas por acá. No, así ven la pintura que hicimos afuera. Se acreditan. Bueno, la gente nos pasa el nombre y el número de documento y se acreditan y ya van directo al teatro con el chico. Vamos a dar las vías, Babi. Contestador 4535-4011-5005-0710. ¿Qué tema este? ¿Qué tema? ¿Qué versión? ¿Qué dice qué bonito, la gente? ¿No? Sí, Mirta. Che, Majul... eso es como pedir que te inviten, ¿no? Eso es como pedir que te inviten. A ver, decime. Buen día, equipo. La duda sobre el rumor de la venta de SAT y privatización que quedó pendiente, Babi. Sí, no quedó pendiente, todavía no está resuelto. Lo que sí está resuelto prácticamente es que Suncor se vende y la compra una cooperativa de Nueva Zelanda. Pero sigue funcionando. Sí, por supuesto. Además, la cooperativa que lo va a comprar es una de las más grandes del mundo. En algunos supermercados no hay manteca. Sí, en algunos sí. A ver. Hola, gente linda, ¿cómo están? Yo acá trabajando, me enviaron a Choeli, y lamentablemente acá Radio 10 a la hora del ángel se corta y se pone música. Qué macana. Pero los voy a extrañar mucho, éxitos. Cuando estemos en democracia lo vamos a escuchar en todos lados. Hola, Babi, mandá saludos para un pueblito rural de Roque Pérez. Dice que tiene 250 habitantes, te escuchamos a vos todos los olvidados. Gracias, hermano, gracias, querido. Un beso a todos, Choeli. ¿A quién es? Roque Pérez. Ah, claro. Yo paso por Roque Pérez cuando iba a laburante, que me prohíba la cámpora. Y que iba a hacer teatro a todo el país antes que me prohíba. Si ustedes me quieren volver a escuchar, hay que votar en contra de Cristina. Si votan a favor de Cristina, no me escuchan más. Esto es así de corta porque ya me lo han demostrado. Hola, Babi, te escuchamos por internet desde el Parque Industrial de Rafaela, Santa Fe. Saludos a la mesa, genio total. Mira cuando gana Cristina y entra, ¿cómo se llama? El de Lasca. Sabatella esté de nuevo haciendo scratch. No labura más. No, escrachando gente, criticando gente, manejando quién labura y quién no. Sí. Babi, qué país generoso, planes para hijos y ahora créditos. Ja, se matan de risa y algunos ni trabajan, la pucha madre. Claro, es verdad. ¿Cómo se siente el obrero, el tipo que labura, cuando ve que a otro le dan todo y él sigue cagándose de frío a las 7 de la mañana esperando el bondi? Sí. Hola, Babi, sos un genio, te escucho desde Rosario, totalmente de acuerdo con todo lo que decís. Gran programa, nos dice Juan Cruz. Muchas gracias. Hola, Babi, a la gente le gusta que le regalen todo, ¿eh? Qué mal eso. No les gusta trabajar, viven así, entre la ignorancia y la vagancia. Saludos a todos, Karina, de Castellano, Santa Fe. Y son los almácigos de pobres. Vos tenés 10.000 familias en 4 hectáreas. Y vos sabés que ahí tenés 10.000 votos, no tenés que ni salir a contarlo, ni caminar. Lo que pasa es que votan. Claro. Entonces, claro. Diego de San Telmo dice, Babi, para mí un Estado que me da el pescado y no me enseña a pescar es mi enemigo. Claro. Y un mal Estado. Lamentablemente este país se crió almácigo de pobres, como decís, y de gente vaga e ignorante. Qué frase mía esa, almácigo de pobres. Quedó en la gente. Qué frase hoy mía. Me acordé cuando pensaste. Qué maravilla esa frase. Cómo te definen dos palabras, almácigo de pobres, sí. Te dice exactamente la crianza del pobre para el voto. Dicen por acá, bueno, saludos, Diego de San Telmo. Buen día, Babi, te escribo por primera vez desde Rosario. Soy chofer de colectivo, te esperamos por acá. Dice, saludos, Diego, estoy de acuerdo con todo lo que dicen. Qué lindo el programa, fantástico. Bueno, Nico. Bueno, vamos a empezar a hablar de todo lo que tiene que ver con el deporte. Lo primero que quiero decir, o por lo menos lo más saliente de este fin de semana, tiene que ver con la vigencia de Roger Federer, que se consagró campeón por octava vez en Wimbledon. Cada día más parecido a vos. Sí. Cada día más parecido. Copió mucho el saque. No, la paralela que tira. Es terrible. La prestancia, ¿no? Yo lo veo en la cancha a él y me hace acordar a me emociona, gracias. Sí, pero bueno, hoy sí. Es el momento de hablar de Federer, discúlpame. Ese es un momento, no se lo voy a opacar. No voy a hablar tanto de vos. Bueno, decía, ayer otra vez demuestra que está para volver a ser número uno. Que tranquilamente, si sigue el año en este rendimiento y consiguiendo estos resultados, y se dan algunos resultados en lo que tiene que ver con Murray y Nadal,
quien te dice pueda llegar a hacerlo. Y lo más saliente es que tiene 36 años, que estaba prácticamente retirado, estuvo casi 6 meses sin poder jugar por una lesión en su rodilla, que la pudo superar. Y ahora, ayer, venciendo a Cilic y consiguiendo su 8º Wimbledon y su 19º Grand Slam, que es una cifra tremenda, me parece que ya se mete en la discusión, no solamente por ser el número uno del ranking actual, sino también si la pregunta no va más allá, si no es el número uno de la historia del tenis. Un tipo que tiene un estilo, tiene un nivel, tiene una vigencia, tiene una trayectoria, una carrera, se ha acostumbrado a ganar y siempre a demostrar que puede superarse, y me parece que ese es su gran mérito. Sería bueno que Del Potro lo mire. Yo lo quiero, Del Potro, pero que sepa que con esfuerzo puede ganar todos los años, no necesariamente. Sí, pero acá hay talento también, acá hay mucho talento, más allá del esfuerzo, más allá del cuidado. ¿Qué es el talento del tenis? El talento del tenis es, a ver, desde cómo le pegás a la pelota hasta tus movimientos dentro de la cancha. O sea, naciste con la raqueta pegada. Y posiblemente sea una extensión de tu cuerpo. Es el Maradona del tenis. Hay jugadores más técnicos, hay jugadores más aguerridos, hay jugadores que tienen un estilo de juego que tal vez se basa en pasar la pelota y forzar el error del rival, hay otros que no, que arriesgan permanentemente. Hay un montón de cuestiones técnicas en el tenis que te marcan diferentes jugadores, pero me parece que seguramente aquellos que son un poco más entendidos y que han visto mucho más podrán debatir seriamente si Federer, así como en el fútbol debatimos si Di Stéfano fue más que Pelé, si Maradona fue más que Pelé, si Messi más que Maradona. Bueno, en el tenis tal vez se pueda empezar a debatir si Federer no es el número uno de toda la historia, y que lo sigue demostrando y que sigue vigente y que sigue dando clases en cuanto a lo que tiene que ver con el tenis hoy en día. Y después, en el ámbito local, al no haber fútbol de primera, hay ascenso. Después te voy a contar algún detalle que tiene que ver con la AFA y el fútbol de ascenso. Bueno, las felicitaciones para San Lorenzo Almagro, que demuestra no solamente ser un club de fútbol, sino un club bien manejado, con una gran gestión, con Lamens y Tinelli, que hace años están gobernando San Lorenzo de una manera ejemplar, y que además de los réditos económicos y de las cosas conseguidas en el fútbol, se consagró bicampeón de la Liga Nacional de Básquet. Otra vez, al igual que el año pasado, San Lorenzo levanta el título en la Liga Nacional de Básquet, y es realmente un verdadero logro, porque era un desafío que se implementó esta comisión directiva y que lo ha superado con dos títulos, con dos campeonatos, y hasta fue San Lorenzo el primer equipo en enfrentar a un equipo de NBA. Así que felicitaciones para San Lorenzo, para su gente, que es cierto, el fútbol siempre es el 80%, pero ver que hay otras actividades que funcionan y son exitosas siempre reconfortan, y me parece que muestran que están en el camino correcto. Muy bien. Bebo. Bueno, entre otras cosas, empiezan a hacer algunas definiciones. Algunas definiciones económico-políticas que ignoran la historia. Y la verdad que es serio, porque ignorar la historia es complicado. Entre otras frases, en los reportajes que hubo en las últimas 24, 48 horas, le hicieron a Felipe Solá. Y Felipe Solá comparó este Ministerio de Economía, esta economía, con la de Martínez de Hoz. Dice, es igual que Martínez de Hoz, quieren hacer lo mismo. Martínez de Hoz no lo pudo hacer por las armas, te imaginas que esto no lo van a poder hacer por los votos. Y Felipe Solá, en esa frase, terminó con dos o tres capítulos, arrancó el libro, del libro arrancó dos o tres capítulos, los tiró al fuego. ¿Por qué? Porque se de la década del 90, donde él fue funcionario de Menem y fue ministro de... Ese fue el gobierno de Martínez de Hoz, no este. Exacto. Entonces, cuando él se olvidó que en la época de Menem todas las privatizaciones fueron aprobadas por el peronismo a través del Congreso, que se vendió lo que ellos consideraban la joya de la abuela, que era YPF. Y entonces se olvidó que pudo hacer. Dale, hacelo. No, perdón, una pregunta, porque te va a servir a esto. Dale. Uno se da cuenta cuando el gobierno tiene la misma economía, le digo a la gente que no se deje engañar por Solá, la misma economía de Martínez, porque ve los supermercados con productos importados. Sí. Ve la bicicletería con bicicleta importada. Vas a la gomería y te dices, ¿qué marca quiere? Tengo todas. Cuando en una gomería no hay goma. Cuando en el supermercado están las marcas del supermercado. Nada más. Carrefour Leche. Cuando no hay nada en los estantes de ningún lado, no tiene nada que ver. Con Martínez de Hoz parece Miami esto. Con Menem parecía Miami esto. Mm. Con este gobierno no hay productos y no hay plata para comprarlos. Sí. Bueno, el tema es el siguiente. No podés compararlo con lo que pasó en la década de Martínez de Hoz. Por una razón muy simple. Martínez de Hoz, Felipe Solá, no pudo hacer todo lo que quería. A lo mejor quería hacer todo lo que hizo Menem. A lo mejor quería privatizar, quería abrir bien la economía, pero no lo pudo hacer. ¿Y saben por qué no lo pudo hacer?
porque Massera y la Marina no se lo dejaron, porque Massera en ese momento quería ser Perón. Claro. Estaba aliado con Guardia de Hierro peronista, estaba aliado con algunos sindicalistas y había sacado su propio diario. Y como él quería ser Perón, impidió que Martínez Dios hiciera su política liberal. El que lo hizo fue Menem, apoyado por el peronismo. Lo quieran entender o no, si quieren cambiar la historia, cámbienla. El problema es que nosotros lo vivimos. Vos le podés fuiste ministro de Menem. Vos lo sabés muy bien. Podés hablarle y decirle eso a los chicos de 20 años que no vivieron la época. Claro. Pero lo que vivimos en la época, yo te digo, a ver, lo que le dijo Beatriz Arlo a este muchacho de 678, ahora me olvidé. Antonietti. No, de 678. Barone. A Barone. Bueno. Le dijo, conmigo no, Barone. Pero conmigo, no. Pelearse con Barone es como cazar dentro del suelo. Sí, claro. Bueno, pero de cualquier manera, muchachos, el verdadero liberalismo se practicó en la época de Menem. El resto fue lo que pudieron. Y voy a decir algo. En la época de Menem, la clase media estaba mal, pero el pobre comía lo que quería. Eso sí. ¿Eh? A ver si nos acordás. En la época de Menem, el pobre iba. Yo me acuerdo del Carrefour que está en Bulón, en Panamericana. Salían con 15 changos, vestidos, lleno de comida, porque la guita rendía. ¿Te guste o no te guste lo que te digo? No había inflación. Lo que pasa es que la inflación llegó al 3-4% anual y con una inflación baja todo el mundo pedía créditos. Sí, pero vivimos bien. Los cuatro años, hubo varios años y se vivió muy bien. Es más, yo no tenía guita ni laburo en la época de Menem. Y con lo que ganaba podía pensar en futuro. Porque decía, total, no va a aumentar, compro. Sí. Y se movilizaba el mercado. Se movilizaba mucho el mercado. Esto le digo a todos los genios que vos defendés. A todos los que estuvieron ministros de Economía, todos estos payasos que van a la televisión a hablar como si tuviesen la vaca atada, chicos, siempre miren el reloj. Si en un Rolex el engranaje más chico no anda, por más que sea Rolex, las pelotas no te da la hora. Cuando el más pobre no come, el país está parado. Hoy la gente no come. Sí. Escúchame, cuando te deje de pavear, ¿me podés pasar los mensajes al aire? Porque estás hablando con las chicas. Hola, Babi. Pensás lo mismo que pienso yo con respecto a Luciana Salazar. No es madre, ni los otros que también alquilan vientres no son padres. Bueno, Babi, vas a tener muchas críticas por lo que dijiste, pero estás diciendo la verdad. Y somos muchos los que pensamos como vos. No, un besito. Yo lo voy a aclarar porque no es así. Lo que yo dije es, el que alquila un vientre y sale en las tapas de la revista y todo, no es más madre ni más padre que otro. Es igual de padre y de madre y no merece una tapa de revista, igual que no merece la señora de la esquina que está embarazada. Que Marley alquile y compre un vientre, no es para que lo ponga con un par de escarpines en los dedos. Chao, tené tu hijo y no rompa los huevos. ¿Ok? Y cuídalo. Sí. ¿Qué tenemos? Fabi, Bebo, buenos días. Tengo una consulta. ¿No puede el Estado abrir un frigorífico y producir y darle trabajo a la gente? ¿Un frigorífico, un tambo, lo que fuere? Saludos. Un frigorífico sí puede. Además hubo antecedentes de que el Estado tuviera frigorífico. ¿Te acordás de la vieja CAP? Sí. Bueno, allí en un momento determinado sí vos tenés que apuntalar algo. ¿Sabés lo que hicieron en los últimos días? Porque vos sabés que lo que está sufriendo más es el tercer cordón del Gran Buenos Aires, que es donde tiene mayor voto Cristina. En esos sectores había muchas pymes. Y las pymes que había ahí eran los que tienen mucha mano de obra, intensiva, sueldos relativamente bajos, pero sufrieron mucho. ¿Sabés qué? Eran las textiles y el calzado. Y venía mucho de Brasil. Y sufrieron mucho. Bueno, ahora están cerrando algunas importaciones para ver si se puede empezar a mover. Pero igual, todo tiene que ver con las elecciones. Tiene que ver con el sindicato. Por más que cierren importación, sí. Si los sindicatos siguen extorsionando a los dueños, sí. El tipo no va a tomar gente a laburar para no comerse juicio. Sí, sí, hasta sí. Que no terminemos con los sindicalistas, el país no arranca. Te guste o no te guste, te sirva o no te sirva. Ningún sindicalista. Hasta que no terminemos con los sindicalistas, la Argentina no avanza. Sí. Hola, Babi y equipo. Soy Úrsula Noemí Paniagua de Villa Insuperable, La Matanza. Coincido con todo lo que decís y acá tendría que haber planificación familiar. Más de dos hijos o un hijo no podés tener. Besitos y muy buen programa. Y según la condición social, la cantidad de hijos que podrías tener. Porque no me gusta que los sí, pero lo podemos poner. Pero podemos poner. Sí, mira, es cierto. La iglesia se opone porque cuando más pibe haya, más se divierten los curas. Sí, bueno, pero la iglesia se oponía al forro. Pero el agua bendita no cura el SIDA. Mm. La iglesia se opone a absolutamente a todo lo que tenga que ver con estar mejor. Pero después agarrar a los pibes, se los culean los curas y la iglesia los cubre, los tapa y los cambia de parroquia. Que la iglesia se meta la lengua en el ojo. Acá lo que falta es educación sexual. No hay que prohibir. Pero no podés prohibir la vida. No, no falta dignidad. No podés prohibir.
enorme, sí, pero claro. Sí educar sexualmente desde la escuela, desde los jóvenes. Es una discusión, mirá Nico, sí. Yo me cansé de discutir 30 años esto. Es una discusión demagógica, hija de puta, de los políticos, cuando quieren tener el almácigo de los pobres. Uh-huh. Porque una cosa es vivir y otra cosa es durar. A los pibes los hacen durar, pero no vivir. Sí. Vivir es vivir, disfrutar, educarse, tener papá y mamá, tener las mismas condiciones de los otros pibes. No te digo que todos los pibes vayan a Disney. Tampoco llegan a Tecnópolis. Que haya pibes en